Buenas, amigos televidentes, bienvenidos una vez más aquí a su Acción Deportiva, edición semanal, como siempre, ¿no, Lili? Claro que sí, a través de Antena 21, con un contenido súper especial para todos ustedes, como cada domingo, esperando que les guste. Desde luego, hoy, déjame decirte que tenemos a María Sharapova, tuvo problemas, sí. María Sharapova, déjame decirte. María, pero con noticias diferentes, exacto. Una positiva y la otra negativa. Claro, María Sharapova y entonces María Dimitrova, que es la de República Dominicana, que tiene un evento grandioso que ustedes van a ver más adelante. Mientras tanto, también vamos a hablar del fútbol en República Dominicana. Dominicana se enfrentó a Guyana. Así es, así es. Vamos a tener los detalles sobre y eso. Y nos fue bien, claro, sí, claro nos fue muy bien. Y usted va a ver estos detalles aquí en Acción Deportiva. En breve, claro que sí. Además de la Major League Baseball, que tiene pues lo que hicieron los dominicanos. Así es, todo lo que hicieron nuestros dominicanos usted lo va a poder también disfrutar por aquí. Y en el baloncesto. También, la final y los mejores donqueos. Y las mejores jugadas también. Las mejores jugadas. Mira, también algo que ocurrió en esta semana, que fue el debilizamiento de la estatua. De Juan Marichal, la más esperada, que todo el mundo hacía mucho tiempo que deseaba ver esta estatua de Juan Marichal en el estadio y ya la va a poder ver. Ya. Pero claro, con sus errores que van a tener que arreglar. Por ejemplo, bueno, lo voy a decir más adelante. No, más adelante. Mientras tanto, vámonos entonces con las dos Marías, Lili. Así es, vámonos con María Sharapova. Con el problema. Exacto, del dopaje. Vamos a ver qué. Y luego. ¿Qué va a suceder con todo esto? La rueda de prensa de María Dimitrova. Así. Veamos. Lo que parecía ser una rueda de prensa para anunciar su retiro terminó convirtiéndose en un lunes negro para el deporte cuando la tenista rusa María Sharapova admitió que dio positivo en una prueba de dopaje realizada por la Federación Internacional de Tenis durante el Abierto de Australia. Sharapova dio positivo por meldonium, una sustancia que fue prohibida apenas el 1 de enero de este año y que se comercializa frecuentemente en Europa del Este y los antiguos países de la Unión Soviética. Según el fabricante, este medicamento contribuye a mejorar la capacidad física y mental a personas que sufran de enfermedades circulatorias o del corazón. Fue prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje porque mejora el consumo de oxígeno y la resistencia. La rusa de 28 años explicó que desde hace 10 años toma Mildronate, nombre con que también se conoce a la sustancia por sufrir diversos problemas de salud, entre ellos unos resultados anormales de sus electrocardiogramas. Sin embargo, diversos especialistas han señalado que no hay manera de que a una atleta joven y sana se le recete clínicamente este medicamento. Sharapova indicó que desconocía que el Mildronate es lo mismo que el meldonium y que no revisó este año las listas de las sustancias prohibidas. Ante la noticia, las reacciones no se han hecho esperar. La marca deportiva Nike anunció que suspendió su contrato con la tenista hasta que las investigaciones concluyan, mientras que la marca de relojes TAG Heuer informó que no renovarán su contrato. María estará suspendida a partir del 12 de marzo. Las sanciones por tomar una sustancia prohibida involuntariamente es de 2 años. La atleta ha dicho que cometió un gran error y pidió disculpas a sus fanáticos y al deporte que ama. En cualquier caso, ningún deportista, por más élite que sea, está por encima de las reglas. Di positivo en la prueba y asumo totalmente la responsabilidad, anunció María Sharapova en marzo, cuando confesó que llevaba 10 años tomando una sustancia llamada meldonium. Y esa responsabilidad son 2 años de suspensión, contados desde el 26 de enero, el día del positivo. Sin embargo, la tenista ya ha anunciado que recurrirá el fallo, porque su violación de las normas no fue intencionada, asegura. La Agencia Mundial Antidopaje incluyó el meldonium en su lista de sustancias prohibidas el pasado 1 de enero, pero hacía varios meses que ya anunció que lo haría, y ella misma reconoció haber recibido una carta en diciembre, pero no le prestó atención. Antes de su positivo, María Sharapova era la deportista mejor pagada del planeta. Ahora ha caído a la número 2, con más de 19 millones de euros ingresados el último año. Bien, empezamos con la Copa Dimitrova. ¿Qué es la Copa Dimitrova? Ustedes saben que el año pasado realizamos la primera edición. Con la primera edición se convirtió en el evento de karate más grande del Caribe. Tuvimos una participación de 11 países. Este año ya tenemos 14 confirmados y todavía se están sumando. Tenemos varios atletas destacados. Hasta el momento tenemos más de 100 atletas internacionales registrados para la Copa Dimitrova.
A nivel nacional estamos esperando una participación aproximadamente de 300 a 400 atletas. O sea que fácilmente el evento llega a ser un evento con una participación de 500 atletas. Tendremos al brasileño bicampeón mundial, es también campeón de los Juegos Panamericanos, es rankeado número uno ahora mismo en el mundo, Douglas Brosé, él estará aquí compitiendo. Tenemos también a Antonio Díaz, que viene desde Venezuela, también es dos veces campeón mundial y un sinnúmero de veces campeón panamericano. Tenemos a Stanislav Horuna, que es campeón europeo y también es campeón de la Premier League. Él viene desde Ucrania, él viene desde Europa. O sea que la competencia va a estar muy, muy cerrada. Tenemos en la parte juvenil a Christian Weaver, viene desde Guatemala, compite en la categoría 16-17 años y es campeón panamericano y campeón centroamericano. Fabricio Román, desde Costa Rica, campeón centroamericano y campeón del US Open. Y como podrán ver, como también vamos a tener categorías para niños, tenemos a Pecho Calderón de Guatemala, campeón panamericano, solamente con 12 años. Este año, la Copa Dimitrova le trae una sorpresa. Este año, tenemos una categoría para todos los Masters. Los Masters son la categoría del Sensei Tony Rivera. Son maestros, Sensei, más de 50 años de edad, que quieren retomar la competencia. ¿Por qué no? En karate no hay edad para empezar, no hay edad para terminar de practicarlo. Entonces yo considero que la competencia tampoco debe de haberlo. Por lo tanto, la Copa Dimitrova abrió esta categoría, la Masters, y para motivar a todos estos sensei y todos estos maestros, se está dando premio monetario. El primer lugar son $1,000, el segundo lugar son $600 y el tercer lugar $300. Hasta el momento tenemos más de 15 sensei maestros de quinto, sexto, séptimo dan registrados de toda la parte del continente. Aparte de la categoría Masters, es importante mencionar que vamos a tener 120 categorías, iniciando desde los 4 años hasta esta última categoría que acaban de ver. Thank you.
vamos al reportaje del debilizamiento de la estatua a nuestro queridísimo Juan Marichal. Por fin, ganado como siempre, pero caramba, el ministro de Deporte debe darse más cuenta cuando hace cosas, ¿verdad? Porque caray, ese error de decir que él fue en el 1995 que se retiró cuando fue en el 1975 está realmente rayos, truenos y centellas. Para poder que la gente sepa lo que está haciendo. Exacto. En el país, por favor, hombre. Bueno, vamos a ver este reportaje, digna y merecida estatua de don Juan Marichal en el Estadio Quisqueya. Pieza del proyecto donde se consignó el nombre de don Juan Marichal al Estadio Quisqueya y para la construcción de esta obra que hoy iniciamos, inauguramos, donde don Juan se caracteriza en su alzamiento. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Deporte, contemplando la ley 1115 que dio al lugar a esta ceremonia de hoy. Don Juan Marichal, no solamente a mi entender, yo siempre lo he considerado el mejor atleta dominicano de todos los tiempos. Juan Antonio Marichal Sánchez. Nació en Laguna Verde con 243 juegos en el béisbol de Grandes Ligas durante 16 temporadas. Ganador de 20 juegos en la seis temporadas. Ganador de 36 juegos en la liga de todos los tiempos. Doctor Leonardo Matos Guerrido, a quien tengo que agradecer lo que estamos viviendo hoy. Recuerdo que él me decía muchas veces, no me voy de la liga hasta que no haya una estatua tuya frente al estadio. Gracias, doctor. Gracias. Amigos presentes, es con mucho orgullo y enorme placer que me presento ante ustedes hoy. Me siento profundamente honrado a recibir esta maravillosa distinción. A casi 60 años de mi debut en este mismo lugar. Solo agradecimiento, el más profundo y sincero, tengo para Dios, de quien he recibido cuanto bien es posible alcanzar en esta vida. Por haberme dado este talento, por darme la certeza de que nada es imposible.
Las palabras no bastan para expresar mi gratitud por hacer de este uno de los días más importantes e inolvidables de mi vida.